Bueno, normalmente un adulto debe de recurrir a psicoanálisis cuando no tiene un motivo específico de conducta. Por ejemplo, una persona que tiene un planteamiento específico de tengo problemas con mi esposa que quiero resolver, o que acabo de vivir una situación de un secuestro o acabo de... Cosas muy específicas no son para el psicoanálisis. El psicoanálisis, de alguna forma, sí podría ser, por ejemplo, para una persona que se divorció y dice, no quiero repetir el mismo patrón con una nueva persona que conozca a futuro, porque siempre me engancho con el mismo tipo de personas. Entonces, normalmente se acude a psicoanálisis cuando uno quiere hacer una revisión completa de su vida, pero no cuando hay un motivo muy específico o cerrado de conducta a corto plazo.